Ya casi llega la emoción de la 91ª gala de los premios de la Academia y Cinépolis te trae los nominados a mejor película para esta entrega de los Oscars. Roma, que partía como favorita, ha conseguido 10 nominaciones, entre ellas a mejor película, mejor dirección y mejor guión. 5 de ellas son para su director y productor, Alfonso Cuarón. También ha logrado 10 La favorita de Yorgos Lanthimos, una comedia surrealista con Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz dándolo todo en la corte. What other experience do you have? Y con 8 están Green Book, el primer drama de Peter Farrelly, que ha ganado el premio del gremio de productores al mejor filme, y que trata de la improbable amistad entre Viggo Mortensen y Mahershala Ali, que habla sobre el racismo en el sur de los Estados Unidos. También con 8 nominaciones, El Vicepresidente, Más allá del poder, el biopic de Dick Cheney protagonizado por Christian Bale. Y el remake de Ha nacido una estrella, dirigido por Bradley Cooper y protagonizado por Lady Gaga. Y Bohemian Rhapsody, el polémico biopic sobre el cantante de Freddie Mercury, que ha sido un inesperado éxito de taquilla. Las nominaciones a los Oscars siempre guardan alguna sorpresa bajo la manga, y este año, para satisfacción de todos los fans de Marvel, ha sido Black Panther con 7 nominaciones y que pasará a la historia por ser la primera película protagonizada por un superhéroe negro. Y con 6 nominaciones se encuentra El Infiltrado en el clan de Spike Lee, que logra un estupendo equilibrio entre una denuncia y el entretenimiento. Así que muy pronto sabremos quién se llevará este año el premio más esperado de la noche. ¡No te lo pierdas!